pues, la campaña, señor. ¿Qué se espera ahorita de eso? Bueno, de hecho las campañas ya terminan, ahorita están los cierres. Bueno, cierres. Donde estamos concentrando ya todo lo que ha sido el trabajo y los acercamientos con la sociedad. En mi caso estamos firmando 3 compromisos por municipio, lo cual lo consensamos el día del evento, el día de los cierres, y ahí vemos el consenso real de que son los temas que más han llamado la atención de la gente y que los vamos a cumplir todo en los próximos 3 años. Toda muestra de que el PRI va a arrasar o que lleva un paso bastante fuerte, desgraciadamente como consecuencia otros partidos están poniendo obstáculos, están queriendo enlodar la campaña de los candidatos y además del Partido Revolución Institucional. ¿A ustedes les afectará a ustedes lo que está sucediendo? No, mira, yo creo que tenemos una sociedad madura, una sociedad que más que nada está esperando propuestas, más que nada está esperando qué es lo que se está ofertando como viable para, digamos, sus necesidades. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias y en consecuencia el tema de pleito es lo de menos. De repente, lamentablemente, el querer descubrir o tachar o juzgar sin tener pleno, digamos, soporte, es lo que hace que el político tenga la pésima imagen que tiene. La sociedad califica al político, en este caso fantasioso y mentiroso, como la peor gente en México. El segundo es el narcotraficante y el tercero es el policía. Entonces, yo creo que le ha hecho demasiado daño ese tipo de acciones que los que sienten que pierden o ya sintieron que se les fue la posibilidad, pues quieren entonces meterse en otra dinámica. Pero lo más sencillo en campañas es ir a buscar a la gente, es tratar de tener el encuentro y el compromiso. El que no trabaja, el que está en el escritorio, en las discos, haciendo rollo, pues lo único que queda es inventar. ¿Los obstáculos que están poniendo, que están colocando los otros partidos son de desesperación? Yo no siento, se lo puedo decir en mi distrito, yo no veo a los candidatos. Sin embargo, sí veo al gobierno federal. Entonces, realmente la campaña no es contra un candidato, es contra el gobierno federal. ¿El gobierno está haciendo la campaña? Claro, es el que está moviéndose a través del programa de oportunidades, llevando casa por casa, diciéndoles que los van a integrar a todos, que den sus números, que den sus nombres, que estén sus tarjetas de elector, y supuestamente les pagan en agosto. Mentira, no hay presupuesto, es totalmente falso, y están tomándole, en este caso están abusando de la buena fe de la gente. ¿Qué se espera el 1 de julio? Se espera un triunfo arrollador del PRI, se espera que nuevamente retome el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, y nosotros debemos de asumir el papel de ser corresponsables de que los compromisos que se están ofertando tanto de Enrique Peña Nieto como de su servidor se cumplan, y lo vamos a hacer vía los esfuerzos necesarios para poder gestionar las necesidades del pueblo del Distrito 8, porque la verdad está con muchas necesidades. Y creo que ahorita lo más importante es ver de qué forma vamos a empezar a atender tanta problemática. ¿Se espera un evento blanco? No lo sé. Yo creo que sería lo ideal. Lo mejor sería eso, que haya un día blanco, que haya tranquilidad, que no vaya a haber provocadores. Creo que sería lo mejor en este sentido del respeto a la ciudadanía. Y creo muy importante que se valore que se está recibiendo un país en unas circunstancias sumamente lamentables. Y este país necesita la atención inmediata de los